es una especie de... ¿de Dios? No quiero. No quiero. Matías, cuenta conmigo. No voy a abandonar nunca, Germán. Nunca. Soy la mejor persona que conocí, ¿sabes? Y aunque estés lejos de mí, quiero que estés viva. No se preocupes por mí, que voy a estar bien. No voy a dejar que vayas a sacrificio, Cecilia. Que Dios me perdone. Pero no te voy a dejar. ¿Me abres que está con llave? Ni soñando. Le prometí a tu padre que de acá no te moves hasta que él llegue. ¡Qué ridículo! Voy hasta el estanco a comprar tabaco. ¿Pero qué tabaco ni tabaco? ¿Qué tabaco? Una niña de tu edad no tiene que fumar. Haceme el favor, che. Deberías conseguirte una novia y dejar de hacer el padre sustituto. No es que estás quedando viejo para babysitter. ¿Qué me estás diciendo? A ver, ¿qué es lo que me quieres decir? Oh. Alfe. Recién acaba de llamar Matías. Y no supe qué decirle. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Fue bastante irritante todo. ¿Me dejas solo como Juanita? Muchito. Gracias, Beto. Juanita. Juanita, me mirás cuando te hablo, ¿eh? Que no estoy de humor para aguantar ese aire majestuoso, chiquilina insolente. Acá están los últimos cambios en el cuadro secreto de Magdalena. Curioso, ¿eh? Está empezando a agregarle facciones, pelo. Bah, esta figura yacente, sin duda alguna, es ella. Pero acá, en esta otra etapa posterior, la convirtió en Sofía. Estas dos figuras probablemente sean las hijas. Sí, y esta única figura masculina debe ser Nicolás. Fíjate que ha empezado a borronear otra vez las caras. Y agregó a alguien más. Ay, ay, es muy feo, es horrible. Diana, tal vez. No, porque Diana, si la adora. ¿Por qué no vos o yo? No sé, hay algo raro con Diana, ¿sabe? No se olvide que a Sofía no le gusta hablar adelante de ella. Sí, pero... últimamente está rara. Está colaborando poco. Y yo me pregunto si no tendrá celos profesionales. Sí, tienes razón, es verdad. En los últimos tiempos la está descuidando un poco. Claro, en estos años pasados, 5 años, ¿no? Más o menos. Sí. Diana hizo y deshizo a su gusto. Es lógico que me vea a mí como un intruso. No, ningún problema, estoy apurado. ¿Todo bien, Magda? ¿No trabajo mucho hoy? No, verdad que no. Sin embargo, tengo la sensación de haber estado pintando y pintando y pintando y pintando. Ah, Dianita. Mira. Me encontré... esto. En el suelo. Gracias, no sé cómo se me pasó. Y esto es muy peligroso. Yo podría cortarme, ¿no? No, señorita, no. Estás muy equivocada. Porque no tenés ni edad ni sensatez para decidir estas cosas. Eso es lo que tú te crees, generalísimo. Ya, llámame como quieras, galleguita, me importa un pito. Pero vas a hacer lo que yo te diga y no lo que a vos se te ocurra. ¿Está claro? ¿Y eso en nombre de qué?
de que soy tu padre y sé lo que te conviene y lo que no te conviene. Y si hay algo que no te conviene es caer en las garras de Gala. ¿Eh? ¿Me entendés? No, no lo entiendo. Gala es buena conmigo, es maja, me trata bien. Y quiere que disfrute lo que me corresponde, a ver si lo entiende. Juanita, Juanita, Gala es mala, es malvada, es maligna, ¿entendés? Y se porta bien con vos. Maja, como decís vos, como te gusta decir, maja, que Gala es maja, es porque quiere corromperte. Que se te meta bien en la cabecita. ¿Corromperme a mí? ¿Pero por qué querría hacerlo? Porque me odia, porque me odia, Juanita, porque sabe que me importás mucho, porque es capaz de cualquier cosa. ¿Ves? ¿Ves que ya estás mintiendo otra vez? ¿Ves que no se puede confiar en ti? Gala, te quiero como un hijo, más que tú a mí, vete enterando. Fundamental que nada de esto se filtre, ¿está claro? Para todo el mundo, el señor Lucas está en viaje de negocios en Brasil y no sabemos cuándo va a volver. ¿Entendido? Pueden irse. Si viene alguna llamada, me la pasas directamente a mí. A Germán tampoco hay que decirle nada. Por supuesto, Germán es el hijo, ¿no? Fuiste vos, ¿no? ¿O fue Alina? ¿Qué están? ¿Jugando a las diabólicas ahora? ¿Qué pasa, Gala? ¿Qué te pasa? No hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? No pensará que yo tengo algo que ver con esto. ¿Y por qué no? Ya lo hiciste antes. ¿Y vos? ¿Y vos qué, Gala? ¿No puede ser perfectamente este estúpido guardaespaldas que tenés? ¿Y toda esta historia que estás siguiendo a Cecilia es una pantalla? Explícamelo. No seas naif, no seas naif, Renguito. Ni Alina ni yo tenemos nada que ver en esto. Las mujeres somos más sutiles. Aquí hay alguien más. Aquí hay alguien más que se está metiendo y no me gusta nada. ¿Qué pasa? ¿Están todos secreteando? Florencia, me pareció que estaba llorando, ¿puede ser? ¿Pasa algo? Bueno, me asomó. Los dejo solitos. Ustedes tienen mucho que hablar. ¿Qué pasa aquí? Vamos a trabajar. Y dale con eso. ¿Por qué me dice que soy un mentiroso? A ver, ¿qué fue lo que te dijo Gala para que te pongas a odiarme? Porque si de algo estoy convencido es de que Gala lo único que te puede ofrecer, ¿sabes qué es? Plata, ropa nueva, recién comprada, muy cara y mentiras. ¿Tú qué vas a decir? Tienes que defenderte. ¿Pero de qué me voy a defender si no lo sé? Habla, a ver si me defiendo. A ver, decímelo. ¿Para qué? Si ya lo sabes. No lo sé, Juanita. ¿Podés decírmelo? ¿Lo ves? Estás mintiendo. Se ve que en París se te daría hasta que hable, ¿no? Hazlo, hazlo si te da gusto. Pero una sola cosa te ruego. A ti, que siempre hablas tanto que no debo mentir. ¡No me mientas más! ¿Todo ok, Matías, entonces? Todo ok, Maxi, todo bueno. Ah, otra cosa. ¿Vos sabés que lo de la imprenta quieren subir el precio y la impresión a 5 dólares? Lo hablamos en otro momento. Sí, hablemoslo en otro momento. Lo que te quiero decir es que tengo una imprenta que por ahí nos hace un descuento. Lo hablamos en otro momento, Maxi. Bien, perdón. Matías, necesito hablar con vos sin que nos interrumpan. Yo ¿puede ser? Hablar con vos, bueno, pero tiene que ser ahora. Ya lo sé, ya lo sé. Un día terrible acá. Primero. Se trata de vos, de mí y de Germán. Es que siempre te están llamando, siempre te buscan. Ahora lo de papá. Matías, por favor. Te estaba esperando para contarte. Bueno, pero espera, espera un segundo. Estuve juntando valor para hablar con vos seriamente. Pero no lo dilates, por favor, no me lo quites. No tiene ni nada. Matías, te quiero y nos vamos a casar en la fecha en la que dijiste, pero no quiero guardar secretos. No quiero que haya secretos entre vos y yo. Matías, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchás? Secuestraron a papá, Cecilia. ¿Qué? Pero secuestraron dos tipos en el estacionamiento. Le pegaron y se lo llevaron. No puede ser. No puede ser. Carla, soy yo, Javier. ¿Puedo pasar? ¿Pasa, Javier? Bueno, parece que no soy muy oportuno. No, por favor, pasadse. ¿Te bajó la presión otra vez?
Sí. En realidad, discutí con Maxi. Supongo que ya va a pasar, ¿no? El matrimonio. No te preocupes. Supongo que no debe ser nada fácil. Vas a sentarte. Bueno, no sé, de verdad no, no te molesto. A lo mejor querías descansar un poco. Quería morirme. ¿Por qué decís eso? Voy a tener un hijo. Y Maxi no lo quiere. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo lo voy a tener. Lo voy a tener y que reviente. ¿Me disculpas? Juanita, está todo bien. No está nada bien. Estuve odiosa y tienes razón al estar enfadado. ¿Me disculpas? Pero sí, Gallega, no pasó nada. Además dijiste una verdad. No es. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? No pasó nada, ¿qué estás aburrida? Mi padre se echó a dormir. Y tú estás aquí encerrado. Bueno, pero está descansando un poco. Esta noche tiene un vuelo, tiene que dormir, ¿no? ¿Quieres jugar unos jueguitos en la compu? Mirá que esto es un privilegio, no se la dejo tocar a nadie, ¿eh? No es que soy muy torpe con las manos. Te divertirías tú solo. ¿Y si vamos al cine? No, la verdad no. Yo salir, cambiarme, no. Me mato para ir al cine, no. Me quiero quedar en casa hoy. Porfa, Betito, sé bueno, no, ¿sí? No. No vas a comprarme con los mimos, ¿eh? Ni lo intentes. Cuando yo te digo que no, es no. Adelante, señorita Montaigne. La señora Gala la está esperando. Por aquí, por favor. La señorita Montaigne, señora. Sí, que pase, adelante. Buenas noches. Siéntese. ¿Le puedo ofrecer algo? Un whisky, por favor. Rosy. Sí, señora. ¿Para usted también? No. Yo quiero un té nomás. Supe que Lucas viajó inesperadamente a Brasil. ¿Su viaje tiene algo que ver con la urgencia de su llamado? Sí, tiene que ver. Pero Lucas no está en Brasil. Esa es la versión oficial. Lo secuestraron. Y quiero saber si fue por orden suya. Pasa. Pasa, había puesto a calentar café. Siempre me agarras a las corridas. Tengo un vuelo esta noche. Siéntate, ya va a estar. Bueno, vamos, no te quedes muda. Algo viniste, ¿no? ¿A qué debo el placer de encontrar la montaña en la puerta de mi casa? No me llamaste más. Porque vos apareciste cuando no debías y con quien menos debías. ¿A qué te refieres? A lo del examen. Aida, no tenemos mucho tiempo, así que no demos vuelta, ¿sí?
Aida, yo te puedo decir lo mismo que te dije el primer día. Que Juanita necesita una madre y un padre. Y que ninguno de los dos, solo, puede hacer lo mejor para ella. Sí, pero sabes de sobra que yo no puedo vivir aquí. ¿Pero y qué te ata a España? ¿Qué tenés? ¿Casa? ¿Familia? ¿Qué tenés? ¿Un trabajo? Sí, ¿afectos? Sí, tengo una casa alquilada. No, levántala. Trae tus cosas acá, Aida. Venite para acá. Yo me ofrezco a ayudarte a que puedas alquilar algo acá hasta que consigas un trabajo. Y me ocupo de mantener a Juanita con sus estudios, con todos sus gastos. Aida, establecete acá y conseguite un trabajo. Y seamos los dos los padres de Juanita. ¿Lo dices en serio? Sí. Juanita tendrá una madre y un padre, que en este momento es lo que más necesita. En mi familia hay gente monstruosa, Aida, y ya están tendiendo los hilos para captarla. Que lo corrompen todo. Y ya empezaron. La quieren convertir en la rica heredera del imperio familiar. Y yo no quiero eso para Juanita. Tiene buena pasta. Aida, animémonos. ¿Sí? A lo mejor no es tarde para que podamos empezar a respetarnos, ¿no? Mira, pensalo y después me decís, yo en media hora tengo que estar en el aeropuerto. Florencia, le pido, por favor, vaya para su casa. Realmente no tiene sentido que se quede acá, por favor. Pero si llaman, Matías. Yo quisiera estar acá cuando se sepa algo. Porque para mí, don Lucas... Yo lo sé, lo sabemos todos. Todos acá sabemos de su lealtad, Florencia. Quédese tranquila. Pero tuvo un día terrible usted hoy y le va a hacer bien descansar. Duerma bien y mañana a primera hora acá, como si nada hubiera pasado, ¿puede ser? Está bien, gracias. Como quieras. Pero por favor, si hay alguna novedad... Yo le aviso, quédese tranquila, confía en mí. Hasta mañana. Hasta mañana, Florencia, que descanse. Bueno, amor, vos también te vas, no, ¿sí? No, ni loca, te dejo sola, no te voy a dejar sola. Yo me quedo acá, yo tengo que recibir algún llamado, por si lo hay. Gala está en casa, yo me quedo acá. Realmente, anda para tu casa, por favor. ¿Y vos? Descansá, tomás algún sedante y dormís. No, Matías. Yo soy joven, amor, yo soy joven, yo no puedo aguantar todavía. Anda, me voy a quedar más tranquilo. Bueno, te digo lo mismo que Florencia. Cualquier cosa, yo te llamo. Sí, anda. No, ¿no querés que...? Bueno, toma el café. Dale. Matías. ¿Por qué no quisiste avisarle nada a Germán? Porque lo conoces, amor. Si hubiese hecho algo raro, si hubiese puesto a investigar, a buscarlo, ponía la vida de papá en peligro, yo no quería. ¿Pero desconfías de él? No, porque habría de hacerlo, ¿no? No, no sé. Primero a papá, ahora a don Lucas. Por un momento me imaginé que podía llegar a aparecer una carta que lo acusara. No, no lo creo. Bueno, te estás saliendo con la tuya. Voy, por favor, anda. Anda para tu casa. No, yo estoy bien. ¿No comiste nada? Yo estoy bien. Bueno. Beso. Chao. Ceci. ¿Qué? ¿Qué me quería decir de Germán, ¿De
Germán? Sí, me querías hablar de Germán. Yo no, no te dejé hablar. ¿Pasaba algo? De alguna manera me tranquiliza que usted no tenga nada que ver con esto. No me gustaría que Lucas muriera antes de tiempo. Ah, no. Le recuerdo que ya pudo ocurrir. Fue muy apresurado ponerlo al borde de la muerte. Y casi un milagro que no ocurriera cuando Nicolás, Matías y usted se pusieron de acuerdo. Asumí que no le interesaba. Las circunstancias eran otras. El mismo Lucas era otro conmigo. Ahora me encariñé con él. Y si no queda otro remedio que hacerlo desaparecer, para que todo quedara en mis manos, yo preferiría que él fuera el último. Querrá decir en nuestras manos. Eso está por verse. Pactemos un acuerdo, Gala. No me subestime. No, ¿cómo voy a subestimarla? Si usted tiene mucha información y siempre tiene un as en la manga. Pero usted tampoco me subestime a mí. Oh, no, ni se me ocurriría. Le puedo asegurar que fue un verdadero shock verla aparecer en la casa Freire la otra noche. La poderosa Lina Montaigne resultó ser una triste enfermera. Soy mucho más que eso, no se equivoque. No. Si hay algo que sé ver, es cuando tengo enfrente a alguien que pudo salir del barro. Son muy peligrosos. No se detienen ante nada. Efectivamente. Permiso. Está entrando un fax. Enseguida vuelvo, ¿eh? Distraída. ¿Qué pasa? ¿Estás este? Sí, ay, qué sorpresa. Oh. Bueno. No se emociona, ¿eh? Me quedé hasta ahora esperándote. ¿Vos sabés que sos loca? ¿Eh? Me contó Beto lo que hiciste. Bueno, pero por lo menos estás acá y no durmiendo en una celda, ¿no? Bueno, pero hay que apurarse. La urraca ya está preparada. Salís en 10 minutos, está todo listo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Sos la mejor amiga que hiciste sobre la tierra. ¿Sabes otra cosa? ¿Qué? Sos una desgracia. Vale. Soy yo. Quiero que me digas ya si tenés algo que ver con lo que está pasando. Primero decime qué es lo que está pasando, porque no tengo la menor idea. No, estoy solo. Mi dulce mujercita decidió salir y me dio un descanso. ¿Dónde andás vos? ¿A Don Lucas? Con razón ese viaje a Brasil tan repentino. No me cerraba por ningún lado. Ok, confío en que no me estés mintiendo y en que no hayas actuado por tu cuenta. Ahora te dejo, después hablamos. ¿Quién es Davos Milos? No te metas en lo que no te importa. ¿Sí?
¿Noticias de su marido? No hay señales de vida. Raro, ¿no? ¿Puedo hacerle una pregunta, Gala? Sí. ¿Por qué me creyó cuando le dije que yo no tenía nada que ver con el secuestro de su marido? ¿Y por qué me creyó también cuando le dije que tampoco tenía nada que ver con la aparición de cierto cuadro? Por la mirada. Sé cuando alguien está mintiendo. He mentido mucho en mi vida. Lo suponía. Usted tampoco es lo que parece, ¿verdad? Usted también salió del barro. Piense lo que quiera. Cecilia. Ceci, ¿qué pasa? Ceci. Ceci, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Nada, me asusté. Pero, ay, perdóname, yo te tendría que haber avisado que estaba acá adentro. Perdóname. Nada, ya está, ya. ¿Estás bien? Ya está, ya pasó. ¿Pero de dónde sacaste esa cajita? Encontré en el placar, estaba buscando un blusón. ¿Y vos de dónde lo sacaste? De tu casa, de la habitación de tía Sofía. Ay, perdóname, no me imaginé que te ibas a poner así. Pensé que había salido con Matías. Ah, ya está, soy yo, que soy una estúpida. Ya está. En realidad, sí. Es cuestión de enojarse, tengo motivos mucho más grosos. ¿Conmigo? Con vos y con esa enorme bocaza que tenés. ¿Pero qué hice? ¿Qué hiciste? Sí, ¿qué hice? Le dijiste a Maxi que estuve con Germán en Misiones. Es para matarte, buchona. Ay, no, perdóname. Perdóname. No, yo le voy a decir a Maxi que ni se le ocurra hablar de eso con Matías. Vos no te preocupes, Ceci. Sí. Yo lo voy a arreglar. Bueno. Gente que duerme. Gente que vela. Padres, madres, hijos. Padres entrañables y padres como el mío. Con el amor tan escondido, tan acorazado de orgullo que no llega a manifestarse. Madres que no dejan despegar a sus hijos y madres como Aida, tan ausente. Cada casa es un mundo, cada familia es un mundo. Ahí abajo hay amor y dolor. Yo estoy lejos y solo, acá arriba. Mudo testigo que apenas imagina. Matías Esquivel. Escucha bien. Tenemos a tu viejo. Sí, escucho. Si querés volver a verlo vivo, presta atención. Sí, escucho. Lo tengo. ¡Gala! ¿Qué pasó? Despertate, por favor. ¿Qué pasó? ¿Por novedades? ¿Qué pasó? Bueno, llamaron los tipos. Pidieron $500,000 para devolverlo vivo a papá. Yo voy a retirar 1,000,000. Lo demás lo repartimos entre vos y yo. Es la única forma que tenemos de blanquear los gastos. Claro, nadie sabe cuánto pidieron. Es claro. Está bien, sí. Bueno. Pero entonces retira el doble. Si el viejo Luca vale mucho más que eso. Son los infelices estos tipos. El doble, Matías. El doble. Esa ropa es mía. Eres malo. No tienes derecho de
hacerme algo así. No me importa, no me importa que pienses que soy malo. ¿Eh? Cuando seas grande lo vas a entender. Y si no lo entendés, peor para vos. Pero esta ropa se devuelve, chiquita, sí o sí. Porque lo digo yo, que soy tu padre. Escuchá lo que te digo. Lo digo yo, que soy tu padre y sé lo que te conviene. Punto. La regaló. Sí, pero Juanita, si quieren callar un poquito, parecen perro y gato. Juanita, vos de Gala no aceptás ni un chicle que te entre en esa cabezota. ¿Pero por qué? Porque ¿por qué? Se me canta, porque ya te di demasiadas explicaciones, porque lo intenté todo por las buenas, ¿ok? Porque me cansé de rogarte que me explicaras por qué estás enojada conmigo. ¿Por qué decís que soy un mentiroso, pero la señorita nada? Yo no conseguí nada, entonces ahora se acabó. Vas a hacer lo que yo te diga, vas a obedecer todo lo que yo te diga y punto, ¿ok? ¡Déspota! Sí, déspota, cretino, qué más, mentiroso, todo lo que vos quieras. La verdad, no me importa, porque ahora se acabó. A partir de ahora, las cosas en esta casa cambian. Sí, 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 escuché lo que te voy a decir y no te voy a gritar para que te entre bien en esa cabezota, ¿sí? A partir de ahora, las cosas en esta casa cambian. Basta de fiaca, basta de malos modos. Basta de hacer lo que se te canta, ¿está claro? Cuando te levantes, vas a hacer tu cama. Vas a secar el baño después de ducharte, porque se acabó la vagancia, ¿está claro? Es conmigo, jefe, eso. Vos tomátela, anda, que está Beto allá, arreglate con él. Ya te vas para el aeroclub, vos, Cato, ¿eh? Y yo me voy, que se me hace tarde. ¿Clarito todo? Bueno, están los 2 millones. Por suerte en el banco no me hicieron ningún problema. ¿Pero no le llamó la atención que retiraras tanto efectivo? Hace 10 años que Hermes es su mejor cliente. Supongo que ahí está la explicación. Vamos, Ronquito, que están esperando. Apúrate. Se insistieron que fuera puntual. Por suerte Germán siempre tarde no está aquí para empezar con sus preguntas. Igual, no sé, deberían haberle avisado. Cuando se entere... Cuando se entere, Lucas ya va a estar aquí, de vuelta, vivito y coleando. No como tu padre. Gala, por favor. Hola. No, mi amor, que estoy bien. Perdóname. No, es que estoy nerviosa, es eso. No, perdóname, perdóname. Permiso. Maxi, por favor, tómatela. Disculpen, voy a hacer un tramo. Pero justo ahora tenía que entrar este cretino. Buenos días, Germán. Buen día, Florencia, de luz de mis ojos. ¿Cómo le va? Buen día, Germán. ¿Te pasa algo? No, no, no. Bueno, bueno. Estoy perfectamente. Muy bien. ¿Papá llegó? ¿Está? 495. Ay, 500.000. ¿Pusiste llave, Gala? Sí, claro. Vamos, apúrate, ya deberías haber salido. Si me jugás una mala pasada con lo nuestro, te puedo asegurar que te mato. ¿Ranguito? ¿Vos te crees que yo me ensuciaría por un vuelto? Ya lo hiciste, Gala. ¿De qué te la das? Soy yo, Cacho. Está todo bien. Van a pagar. En cuanto tengan la guita, maten al viejo. Es que no puedo decirte, Germán. Prometí que no iba a decir nada. Me estás poniendo en un compromiso, ¿entendés? ¿Qué creen que soy estúpido yo? Vos te me escapás. Florencia me mira, sale corriendo llorando. ¿Qué pasa? ¿Me vas a decir qué es lo que está pasando? Porque es un escándalo que ni te cuento. Ya, dale. Germán, es mejor que no lo sepas. Eso lo decido yo. Habla. ¿Qué estás haciendo? Voy con vos. Ay, 500.000. ¿Pusiste llave, Gala? Sí, claro. Vamos, apúrate, ya deberías haber salido. Si me jugás una mala pasada con lo nuestro, te puedo asegurar que te mato. ¿Ranguito? ¿Vos te crees que yo me ensuciaría por un vuelto? Ya lo hiciste, Gala. ¿De qué te la das? Soy yo, Cacho. Está todo bien. Van a pagar. En cuanto tengan la guita, maten al viejo. Es que no puedo decirte, Germán. Prometí que no iba a decir nada. Me estás poniendo en un compromiso, ¿entendés? ¿Qué creen que soy estúpido yo? Vos te me escapás. Florencia me mira, sale corriendo llorando. ¿Qué pasa? ¿Me vas a decir qué es lo que está pasando? Porque es un escándalo que ni te cuento. Ya, dale. Germán, es mejor que no lo sepas. Eso lo decido yo. Habla. Thank you.
sabés lo que decís, Germán. Lo sé perfectamente. Vas a entregar la plata. Arrancá que no nos sobra el tiempo. Insistieron en que vaya sola. ¿Por qué te crees que no te avisé? Vos te ibas a meter como te metes en todo, algo iba a terminar saliendo mal. Bajate, por favor. A ver, favor. ¿Qué salió mal porque yo me haya metido? Mira, vos lo estabas buscando a Nicolás. Nicolás está muerto. Claro. Así que bajate, déjame que lleve la plata al lugar donde me pidieron, que ese fue el trato. No, y no vemos. Bajate. No se te ocurre pensar que puede haber peligro, ¿no? Que te pueden querer secuestrar a vos también. Que aunque pagues, lo pueden querer matar igual y que papá incluso se puede estar muerto. Mira, yo sé que tengo que hacer lo que tengo que hacer, Germán. Bajate, por favor. Vamos a ver si se despertó. Se va a despertar si le dimos una dosis como para un caballo. Entonces vamos a ver cómo reventó. Después de todo es un jovato, ¿no? Anda, fíjate. Tranquilo, Magnate. Si sabes lo que te conviene, subí. Tranquilo. Se maltrata a los prisioneros. Partió el ojo, el infeliz. Que le baje el oficio, che. Si no puedo abrir. Dale, anda, 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 que ya es hora, dale. No hace nada. No me dijeron nada. Pero Matías se fue. Sí, me dijeron que con un bolso. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Flor, tranquila, Flor. No pensé que pudieras ponerte así. Yo también estoy mal, pero... Bueno, tranquilízate, ¿sí? ¿Pero no te das cuenta que pusiste la vida de Lucas en peligro, nena? ¿Cómo se te ocurre ir corriendo a contarle todo al arrebatado de Germán? No, no, no. Yo no fui y le conté nada. Él solo se dio cuenta de que algo raro estaba pasando, porque... Florencia lloraba, estaban todos encerrados en la más extraña de las actitudes. Bueno, me enfrentó y la verdad es que no sé, no le pude mentir. Y te bastabas con negarlo, si él no tenía la menor idea que Lucas estaba secuestrado. Pero no, vos tenías que abrir la boca y salir a contarlo todo. Gala, la verdad no me gusta el modo en el que me habla. Pero te gusta cómo él te mira, ¿no? ¿Mm? Con esos ojos grandes, nobles, que miran bien de frente. Germán es un seductor nato, querida. Cuídate. Que si todavía no empezó a seducirte, en cualquier momento empieza. ¿No pensará que yo soy...? No, si yo no pienso nada. Te lo estoy diciendo nada más que por tu bien. Mira, Cecilia. Hace unos años, él intentó seducirme a mí. La mujer de su propio padre. Por supuesto que rebotó y por eso es que no me lo ha perdonado. Pero te digo esto para que te des cuenta que es una persona que no se detiene ante nada. Discúlpeme, pero lo único que me nace es una pregunta. Decime. ¿De veras fue él quien lo intentó? ¿Qué quieres decir con eso? ¿De veras rebotó? Porque si quieres saber la verdad, no lo veo intentándolo. Ya lo logró. Ya lo consiguió. Ay, pobre Matías. No, hágame el favor de no opinar acerca de Matías y yo, señora. No hables así de la señora. ¡Está loca! Y se me tiene harta. Yo digo la verdad. Albina. ¿Pero qué quiere? Y Serena también, pedazo de chupamedias. Nena, ¿vos qué querés? ¿Que nos echen a las dos? A mí me echarán en todo caso. Vos no estoy en capilla, ¿eh? Sí, y a mí por escucharte. Así que no grites. Es que tengo una bronca adentro. Si supieras... Si hubieras visto en la forma en que nos trató esa bruja a Cato y a mí. Bueno, che, también ustedes, ¿qué necesidad tenían no de hacer haciéndose rumaco? No nos estábamos haciendo rumaco. Ah, no. Estábamos paseando y charlando. ¿Y qué tenemos ahora, la peste? ¿Que no podemos pisar la zona de los patrones? Pero por favor, Albina. Bueno, che, acá las reglas son esas. Si no vas a hacer bola, que las quiera cambiar. Ya sé que no las voy a cambiar, pero decime. ¿Está dentro de las reglas que la bruja esa venga a humillarnos así, a mí, a Cato, delante de esa chiquilina estúpida? Bueno, tranqui, calmate, ¿querés? ¿Te gusta? Sí, sí, es lindo eso, ¿no? Mentiroso, lo has dicho por compromiso. ¿No conoces ninguna banda?
Es que a mí esa música no... Me gusta más la bailanta. Bueno, bueno. Sí. Acabemos la... con la música, que parece que no nos entendemos. Toma. Lo compré especialmente para ti. ¿Para mí? Sí, sí. Toma, que se me cansa el brazo. ¿Qué te estoy diciendo? Uy, gracias. ¿Te gusta? Para que lo vea. Es lindísimo. Uy, gracias, ¿eh? Bueno, deja de agradecer y pruébatelo, que quiero ver cómo te sientas. Yo no me voy a... Ya está, ¿eh? ¿Está? Sí. Te va súper, Cato. Pareces otro. ¿Sabes qué? No... No te ofendas, pero... Esto no va conmigo. ¿No? Yo te va ideal. Es que... No pega conmigo. ¿Me entendés? Esto es para un cheto. ¿Un cheto? Sí. Yo soy un pibe de... De laburo, Juanita. No es que no me guste, yo te lo agradezco con todo el alma esto. Pero esto se lo podría poner tranquilamente Matías. ¿Eh? No yo. ¿Entiendes? ¿Quieres decir que es de lujo? Eso, es de lujo. Es para otro tipo de gente, no para mí. Para gente como los patrones. O como para vos misma. No, no, oye que yo no... No, me... Juanita, pará. Vos sos buena. Pero sos de otra clase. El otro día me di cuenta. Algo le debe estar pasando a Diana, porque ella normalmente es tranquila, ¿vio? Pero últimamente está con un mal humor que, madre mía, que yo ya no sé para qué lado correrla. Ya, vos, no me fijé, no me di cuenta, pues también siempre estoy encerrada en mi dormitorio. Ay, yo que la distraigo y usted estaba trabajando. Es que no me doy cuenta, y hablo. Mi novio me lo decía siempre. ¿Y qué pasa? ¿Ya no te lo dice más? No, ya no es más mi novio. Cortamos. ¡Qué pena! ¿No tiene arreglo la cosa? Difícil. Resultó casado el sinvergüenza. Ah, bueno. Ay, una se pasa la vida buscando un buen hombre, señora. Pero ya no quedan hombres, no quedan hombres, ¿eh? Ay, Martita, alguno debe haber. Anda, andate entre la puerta. Buenos días, señora Freire. Ah, buenos días, señorita. Ah, buenos días. ¿Siempre prepara esos bollitos tan ricos que me convidó el otro día?
Sí, justo hice, señor Raffaelli. Ahora le traigo un rico té con bollitos, que siempre es hora de comer un rico té con bollitos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Permiso. Esta chica tiene manos de hada. Sí, muy, muy cierto, Raffaelli. Espero que haya terminado el cuarto capítulo, porque el asesor está empeñado en leerlo cuanto antes. Ah, parece que se enganchó con la novelita, sí. Es cierto, es cierto. Ah, esta mañana le deposité en el banco los derechos de autor. Bárbaro, Rafael, siéntese, hombre. Por Dios, no se quede de pie, siempre. Ya le van a traer los bollitos. ¿Sabe? La gula es mi perdición. Oh, tenga cuidado. Ah, quería comentarle que esta mañana lo vi a su socio en el banco. ¿A Lucas? No, Matías Esquivel. Y entre nosotros lo vi retirar una considerable suma de dinero en efectivo. Creo que no le gustó nada al verme. No me pida más disculpas, amor. Yo lo único que espero con todo el alma es que papá no pague las consecuencias. No, es que Germán es capaz de arruinarlo todo. Ni idea, se me tiró del auto cuando estábamos por llegar, no supe nada más de él. Realmente no sé. Haz una cosa, decirle a Gala que seguí todas las instrucciones y que estoy yendo para allá. ¿Mm? No queda otra que esperar y rezar para que Germán no haga nada raro. ¿Todo bien, Cachito? Poné tu arma en el piso, vamos. Con dos deditos, dale, despacito, ponle en el suelo. Qué suerte que viniste, che. Falló todo, ¿sabes? Yo te iba a decir... ¿Qué pasó? Desatame, por favor, porque me dieron... ¿Qué pasó? Bueno, iba todo bien, ¿sí? El Rengo llegó, dejó el coche acá. Ahí dejó la guita y yo fui y la agarré porque él se la tomó, ¿viste? Y así, de la nada, te juro, de la nada, no sé, no lo pude ver, apareció un lungo. Me agarró de sorpresa. ¿Un lungo? Sí, un lungo. Me partió, mirá. El lungo ese fue el que se llevó la guita, la moto y la campera. Me agarró, me sorprendió, yo no lo esperaba. ¿Le dijiste que teníamos al viejo? ¿Y qué iba a hacer? Me estaba dando de arriba y de abajo. ¿Qué quería que le dijeras? El tipo me estaba reventando. Abrí. Abrí, si no crees que te vuele la cabeza, abrí. ¡Ya, vamos, rápido! Hola, papá. Estás muy solicitado últimamente, ¿Se sabe algo, Matías? No, no. Hay que esperar, así que, por favor, mantengamos la calma, ¿sí? Sí, me pido la cabina. Qué fácil que lo hace vos, ¿eh? Apurate, hijo. ¡Apurate! Ya va, papá, dejá de gritar. Haceme el favor, ¿eh? Fijate si las tiene en el bolsillo de atrás. Sí, voy a fijar en el bolsillo de atrás. No hay ningún problema. Estás, Lucas. De imbéciles. ¿Las tenía? Dame que manejo yo. No, déjame. ¡Dame, manejo yo, carajo! Está bien, es un alivio para todos, Florencia, gracias.
Bueno, ya lo viste, Gala. Están volviendo al remanso. Yo sabía, ¿eh? Yo sabía que ese hermano tuyo iba a terminar metiendo la nariz en todo. No había manera de evitarlo, Gala. Lo hubiera habido si tuvieras un poquito más de ascendente sobre esa novia que tenés. Así, ¿y vos querías que a papá lo maten? ¿Eso es lo que quería? No lo queríamos, ninguno de los dos. No. Bueno. Pero esos infelices, pedir nada más que $500,000. Por supuesto, gente así tiene que terminar fracasando. Vos te das cuenta de lo que esto significa, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? Significa que tu padre va a tener un ataque de mal humor de aquellos y que Germán va a quedar otra vez como el gran héroe y que a mí me tiene harta. A vos la bronca te obnubila, mamacita. Vos no te das cuenta, lo significa otra cosa. Significa que tenemos que devolver el palo y medio que supimos conseguir. Pero vos estás... No, eso sí que no. Hay que devolverlo, Gala. Hay que ir corriendo al banco y depositarlo. Pero estás loco. No podemos hacer eso. No, lo que no podemos hacer... Vos estás loca. Vos no te das cuenta lo que pasa acá. Gala, Germán recuperó el medio palo. Tenemos un palo y medio más. Tenemos que ir al banco y depositarlo. Pero vos sabés... Hay constancia de que yo retiré esa guita. Sabés perfectamente que no podemos hacer eso. Vos sabés las deudas que tenemos. Lo necesitamos. No, lo que más necesitamos es que no ruede nuestra cabeza, estúpida. No me hables así, Rengo. Sos estúpida e insaciable. Hay que ir al banco y devolver esa guita. ¿Entendés? ¡Cállate! Ya estamos todos contentos, pero no te pongas así porque te va a hacer mal. Ay, estoy tan contenta, porque yo pensé que no lo íbamos a ver más. Oh, la verdad es que Germán habría que hacer un monumento, ¿no? Ese chico se atreve a todo. Chicas, viene gente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Las tres parcas juntas? ¿Hay algo que yo no sepa? Pero mira qué lindo tu comentario, qué agradable. No, no pasa nada. Solo que últimamente vos estás ausente la mayor parte del tiempo. ¿Se puede saber de dónde venís, que te estaban buscando? Cecilia, yo avisé que iba a hacer un trámite. ¿Un trámite que te mandó Matías? Bueno, no. La verdad que no. Un trámite personal. Bueno, ¿ves? A eso iba. Te estás abusando, cuñadito. Pero no solamente del parentesco, sino también de la bondad de Matías. Y a mí no me gustan los abusos. No sé si entendés el mensaje claramente. Cuñadito, qué mala onda que tenés. En serio, yo estaba esperando que estuviéramos todos juntos, pero bueno, no me dejás más remedio que decirlo ahora. Yo sé que estos últimos días estuve un poco a las corridas y que abusé, y de verdad lo siento. Pero estuve viendo vidrieras. ¿Vidrieras? Sí, vidrieras. Y quiero que felicites al futuro papá. ¿No te pones contenta? ¿Qué te pasa, nena? ¿Vos comes bien? No, no, no estarás débil. Porque mira que la comida naturista hay que equilibrarla muy bien, ¿eh? No, tía, estoy bien. Lo que pasa es que me baja la presión con el calor. No me macanees. Marta acaba de decirme que te vio vomitando en el baño y que estabas verde. Y si querés saberlo, estás verde. Verde limón. Bueno, voy a tomar vitaminas, te lo prometo. Va. Yo no creo que lo tuyo se arregle con vitaminas. ¿Por qué? Porque las vitaminas no aportan felicidad. ¿Y querés que te diga, Carlita? Yo a vos no te veo nada feliz. Ay, la verdad, tía, es que... ¿Se siente mejor? No la hagas mentir. Se siente como la mona. En cuanto llegue Javier, avísame, quiero hablar con él. Pero digo yo, señora, ¿no estará embarazada? Quieren hablar más bajo que don Lucas está descansando. ¿Pero qué pasa? Que el señor Germán lo trajo y mandaron llamar a Blanca. ¿Te hiciste mal otra vez? No pasa absolutamente nada, señorita. Menos chismes y a trabajar.